Oli, oli, bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Fashion. Hoy te traigo un nuevo video. Esta vez vamos a trabajar un estuche para celular. Hace rato que no hago estuches. Hice el de las gafas hace un ratito, pero ya es hora de hacer otro estuche. Y bueno, este va a ser en forma de casita. Escogí telas. Confieso que había hecho un ensayo inicial, pero siento que cometí varios errores. Primero, tomé las medidas mal y me quedó muy angosto. Por otro lado, usé una tela muy estampada y ya cuando le iba a poner puertita y la ventanita y yo no sé qué más cosas, dije, esto no, el estampado lo pierde todo. Entonces, vamos con el segundo ensayo. Este, por lo angostico, me va a quedar pues para mis gafas de sol, aprovechando todos estos días de sol. Listo, entonces empecemos este nuevo video y acompáñame hasta el final. Iniciemos. Para este proyecto vas a trabajar con las siguientes medidas. Cortas la tela con un largo de 38 centímetros y un ancho de 14 centímetros. Esto lo haces con la tela de forro y también con la tela principal. Con respecto al tejado, este tiene un largo de 9 centímetros por el mismo ancho, que es 14 centímetros. Esto lo cortas dos veces. También vamos a usar un pequeño encaje, que es el borde del tejado. Recuerda que también hay que cortar la guata. Esta vas a usar una guata delgada con el largo completo que te dé de unir tanto la tela principal como el tejado. En este caso estamos hablando aproximadamente de 47 centímetros. También vas a cortar una pequeña tela para hacer la puerta y lo mismo la ventana. Por las medidas, no te preocupes que estas van a estar publicadas en el archivo de este estuche de celular. Para hacer las aplicaciones, que son la puerta y la ventana, se trabajan de la misma manera. Yo aprovecho a sacar los moldes en el papel y de ahí hago como si estuviera trabajando un paper piecing. Es decir, voy cosiendo el papel con la tela mientras voy doblando los bordes. Me ayudo ya sea con alfileres o con unos ganchos para sostener la tela mientras se va cosiendo. Lo siguiente, vas a coser el tejado a la tela, tanto el forro como la tela principal. Simplemente es unir los dos derechos, derecho del tejado con derecho del forro. Te ayudas también con los ganchitos. Pasa la costura a un cuarto de pulgada. Esto mismo vas a hacer con la tela principal, uniendo los derechos y pasando la costura a un cuarto de pulgada. Cuando ya tengas listas las costuras,
vas a enfrentar los dos derechos, teniendo mucho cuidado que esas costuras coincidan, es lo más importante. Fíjate aquí cómo coinciden y uno ya las dos telas, forro y principal. También verifico que el borde coincida. Hago lo mismo con el otro lado y aseguro con unos ganchos. Ahora tomo la guata, en este caso me quedó un poquito grande la guata porque era un trozo de guata que tenía, pero tú puedes trabajar con las mismas medidas. Vas a colocar estas dos telas en la guata, la aseguras con ganchos o con alfileres que coincidan muy bien los bordes y de ahí vas a pasar costuras, muy importante. Empiezas por un costado hacia la mitad, vas cosiendo hasta llegar a la esquina y volteas y coses nuevamente. La siguiente costura es hacer un pequeño traslapo. Antes vas a empezar y de ahí coses otra vez hasta hacia la otra esquina y más o menos unos 4 o 5 centímetros vas a rematar. Haces lo mismo con el otro lado, empezando por la mitad, rematas. Haces el traslapo ahí y luego vuelves a coser hacia la otra esquina. Unos 4 centímetros vas a rematar. Es importante que el centro quede sin coser, porque por ahí es que se va a voltear el proyecto. Cuando tengas cosido todo, fíjate que aquí queda el huequito para voltear. Vas nuevamente a cortar el exceso que haya quedado de guata, muy por el borde de la costura, teniendo cuidado de no cortar los hilos. Cuando termines, vas a cortar las cuatro puntitas. Esto evita que haya tensión en las puntas del proyecto al momento de voltear. Ahora sí, a voltear este proyecto. Luego de voltear, revisas que hayan quedado bien las puntas, vas a planchar muy bien y cierras esta abertura con una puntada escondida. Momento de hacer el tejado. Para eso tomas una regla, vas a medir cuánto mide ese ancho y tomas la mitad. De ahí para allá haces unas marcaciones como de, yo las hice de 1.5. Tú miras a ver de qué ancho puede ser y luego pasas la costura. Procura que sea del mismo hilo del color del tejado. Yo la paso así como en zigzag, inicialmente arriba, abajo y luego hago el marco completo. Lo siguiente, vamos a hacer un pespunte por todo el borde de la tela principal, es decir, enmarcándola. Para eso tomo un hilo que sea de otro color. Además va a ser superficial esa puntada. No la voy a pasar al otro lado. Cuando ya tengas hecho todo ese pespunte, es momento de doblar. Doblas por toda la línea del tejado y aseguras con un alfiler en cada lateral. Esto es ya para empezar a pasar las costuras.
fíjate que quedé muy bien colocada ahí la puerta. Más o menos es como midiendo en este momento lo que estamos haciendo. Que quede bien. Incluso puedes tomar el celular y ver que quepa perfectamente ese celular. Ahora, momento de hacer las costuras laterales. Pero antes vas a tomar una pequeña telita que tenga 5 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo. Esta tela la doblamos de la misma manera que trabajamos los sesgos. Un lateral lo llevamos hacia la mitad de la tela y el otro lateral hacia la otra mitad. Antes vas a doblar los extremos. Aseguras con los ganchitos. Cuando estén doblados, te vas a ir a la máquina y pasas una costura por todo esos 4 laditos. Ahora colocas la argolla por la mitad. Es una media luna que estoy usando. Esta es como de media pulgada. Y de ahí ya la introduces, doblas ese pequeño trozo de tela y lo vas a colocar hacia en medio de las 2 telas principales. Fíjate más o menos cómo ha quedado. Pasé 3 costuras, una hacia abajo, otra hacia arriba y nuevamente pasé. Corté hilo y este sobrante que queda de tela lo corto también. Ahora sí se va a coser cada lateral. Esto lo hago con una puntada escondida. Fíjate que aquí hay 4 telas, 2 en el centro que son blancas y 2 rosadas hacia los extremos. En este caso voy a coser con puntada escondida solo en las telas blancas. Paso puntada arriba y luego paso puntada en la tela blanca de abajo. Hago varias puntaditas y voy tensando un poco el hilo de costura, con mucho cuidado de no arrugar. Fíjate cómo queda de bien cosido esos laterales. Ahora es momento de colocar la puerta y la ventana. Vas a colocarlas más o menos medio centímetro de distancia del lateral y muy al borde de abajo. Y ahí sí puedes colocar la puntada escondida. La ventanita también la cuadras con una buena distancia. Para empezar es importante que remates muy bien y hagas ya la costura. Dejas un huequito en la parte de abajo, más o menos unos 3 o 4 centímetros sin coser, para poder sacar el papel. Para eso cortas el hilo y sacas el papel. Cuando termines de colocar puerta y ventana, ahí vas a hacer una cadeneta por todo el borde. Es como el marco tanto de la puerta como de la ventana. Luego haces un pespunte más al ladito, como a unos 2 o 3 milímetros del lado de la puerta y de la ventana. Es importante usar un hilo grueso. En este caso he usado hilos de 4 hebras. Queda ya listo este
a este estuche de celular. Aquí está con los snaps. Momento de colocar el borde del tejado. Coloco el... Aquí lo voy a coser con una puntada escondida. Lo puedes asegurar con unas alfileres, todo ese ancho de encaje, y de ahí por todo el borde y sus cuatro lados haces la puntada escondida. Aproveché para pintar unas florecitas. Esto lo estoy haciendo con un esfero borrable y esas las voy a bordar. En el canal tengo varios tutoriales sobre bordados. Ahí puedes guiarte. Incluso voy a subir, si es que no lo he subido, un archivo con diferentes puntadas para que lo puedas bajar. Recuerda que está en mi grupo de Facebook, Cosiendo con Artesana Paz. Momento de hacer la manija. Para eso tomas una tela de 5 centímetros de ancho por 50 de largo. La doblas de la misma manera que doblamos los sesgos. Doblas en la parte del extremo angosto, muy bien, y ahí empiezas a doblar. Pero antes de doblar, es importante que cortes como una pequeña diagonal, un triangulito en los extremos. Esto nos va a ayudar al momento de doblar, que no se vean esos bordes salidos de tela. Ahora sí, doblas de la misma manera que doblamos los sesgos. Te vas a la máquina y vas a pasar una costura muy por el borde, en los cuatro lados. Momento de colocar el mosquetón. Introduces uno de los extremos, más o menos unos 4 centímetros. Haces ese doblez. Tomas el otro extremo y haces un pequeño traslapo. Unes estos tres bordes de tela y pasas una costura, enmarcando todo y luego en diagonal. Para esconder esa parte, simplemente voy a colocar dos botones. Estos los tengo como en forma de margaritas. Puedes colocar el botón normal, uno a cada lado. Esto es más que todo de decoración y para esconder el borde de la tela. Por último, también de decoración, estoy pasando una costura superficial o un bordado superficial en forma de punto de cruz y pespunte. Voy alternando
cada uno de ellos. Y hasta aquí este video donde te enseñé este hermoso portacelular o guardacelular. Quedó un poquito anchito, pero incluso me gusta más porque hay la posibilidad de que cuando introduzcas el celular te quede más fácil oprimir estos dos snaps o pues dos cierres para asegurar el celular. Es un proyecto rápido, fácil, muy lindo. No le quiero hacer más, quería hacerle como más bordaditos, más cositas, pero creo que menos es más. Fíjate que hay cosas que uno debe ir decidiendo por el camino, como son, por ejemplo, las mismas telas. El hecho de que pues, yo haya utilizado estas telas tan estampadas, pues se van a perder las casitas. Un pequeño detalle, me habría gustado haber elegido una ventanita un poquito más oscura porque quedó muy parecida a la tela del fondo, pero bueno, ya me conformo y quedé contenta con este resultado. Y bueno, me quedaron dos estuches, uno para gafas y otro para el celular. En las diferencias, este tiene la correa completa porque los dos jaladorcitos se le colocaron en la parte de arriba, mientras que este se colocó en el lado. Son detalles que hacen grandes diferencias. Entonces, pues quedó esta posibilidad como definitiva para guardar un celular. Espero que lo hagas y si quieres, pues me mandas fotos. Ahora sí, me despido. Te recuerdo mi nombre, Carmen Elena de Artesana Paz. Si te gustó este video, me encantaría un clic en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Suscríbete en mi canal, es muy fácil. Allí aprenderás bordados, password, de pronto muñequería. Hace rato que no hago muñequitos. Bueno, y otras cosas más, y acolchados. Para suscribirte es muy fácil. Aquí abajo está la palabra suscribirse. Haces un clic en esa palabra, luego te salen unas campanitas, eliges cualquiera. Eso es simplemente porque te da la posibilidad de que te envíen un mensaje cada vez que yo suba video y lo veas de primeras. Ahora sí, me despido. Los moldes, medidas y demás, recuerda que siempre los publico en mi grupo de Facebook, Cosiendo con Artesana Paz. Allá te puedes unir, entrar a la sección de archivos, bajar este molde y los que quieras de los videos que estoy haciendo acá en mi canal de Artesana Pacho. Nos vemos pronto con más videos. Bye bye.